Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creo en Dios Padre Todopoderoso. En Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. En Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Creo que todos somos hijos de un mismo Dios. Creo en Fidencio como nuestro protector y en su iglesia como nuestra guía. Desde que se sentaba, era curar personas. Él operaba con vidrios, él no necesitaba cuchillo. Pura hierba para toda enfermedad. Saturados de gente, un tiradero. El presidente de la República va con el gobernador. Ahora que me muera, no me entierren, porque voy a resucitar al tercer día. Casualmente lo mataron. El niño Fidencio baja con una materia, esa materia los cura, los organiza. Siendo como un niño, va reencarnado en un cualquiera nacido del pecado, como nosotros, ¿no? Las aguas que están en el charquito son medicinales. Todo el enfermo que viene se mete ahí al charquito y es algo que te alivia, ¿verdad? La iglesia fidencista tiene todas las liturgias. Se puede bautizar, se puede casar, se puede dar misa. La iglesia católica pues no acepta lo del niño, ¿verdad? A los padres no, ellos dicen que no es un santo. ¿Qué le hace que le digan a uno que no es un santo? Para nosotros sí es. Por supuesto que tenemos muy mal organizada la iglesia. Que es nuestro descuido, que la gente acude a este tipo de cosas. You know, I bought a big Niño Fidencio and took him to they can bless him, bless. You know, and they told me, take away this shit out of him, he's gay. La experiencia que ellos experimentan es la misma que tuvieron en el tiempo de Jesús los judíos. El contacto de una manera física, espiritual, y esa gente es lo que busca. Por eso se revuelca, por eso se echa el lodo. Todo es aceptado, y eso es lo que falta en la Iglesia Católica. Que esta iglesia es la iglesia del futuro. Es una iglesia mexicana.